a8.info. El colectivo Martes al Sol denuncia las rebajas en derechos laborales y sociales. Sí, hoy desde la iniciativa de los Martes al Sol, aprovechando la temporada de rebajas, pues queríamos aprovechar también para poner una vez más, darle luz a las rebajas que están aplicando el gobierno de Barcina y el gobierno de Rajoy. Una serie de rebajas que, como hemos explicado durante la protesta, no tienen caducidad, no son como las rebajas comerciales, como las rebajas textiles o de calzado, sino que estas vienen para quedarse, que nadie tenga ninguna duda que una vez que ellos digan que oficialmente hemos salido de la crisis, esas rebajas no se van a mantener. Precisamente la crisis lo que buscaba era eso, que esas rebajas se quedaran, que esos nuevos espacios donde poder comerciar y donde poder hacer negocio con la sanidad, con la educación y con otra multitud de servicios públicos y de prestaciones los van a mantener, faltaría más. Y la única manera de que podamos salir de la crisis, de que podamos conseguir avanzar en lo social, es que los derechos sociales se pongan en la primera línea del frente de las organizaciones sociales y políticas. Que el cambio con mayúsculas que estamos planteando entre todos y entre todas esté basado en unos derechos universales que como tales lleguen a todo el mundo, que alcancen todas las prestaciones y todas las ayudas a todas las personas y a todas las unidades familiares que lo necesiten. A8.info.